¿Qué tal? Buena tarde a todos. Pues nuevamente con el tema de la conducción de la motocicleta de la forma urbana para prevenir hechos de tránsito en las vialidades. Esta es la parte de REMUV SC para promover la cultura vial y minimizar los hechos de tránsito al conducir una motocicleta. Nuestros talleres y cursos, este es el onceavo. A partir del 11 de septiembre del año pasado al día de hoy es el onceavo taller de clínicas de conducción de la motocicleta urbana. Alrededor de estos talleres han participado alrededor de 250 a 300 motociclistas de aquí de la ciudad de Querétaro. Muchos de ellos son nuevos motociclistas que se han acercado a nuestras publicaciones de venir a tomar un curso o un taller, unas clínicas de conducción desde la cultura vial, que comprende el conocimiento del reglamento de tránsito en sus artículos, que es donde interviene la motocicleta. Todo esto es para un rodar seguro, ya sea por trabajo, por transporte, por turismo, por deporte. Es el objetivo de REMUV, tener motociclistas capaces de conducir la motocicleta y minimizar los riesgos de la misma en las vialidades. Sabemos que los hechos de tránsito suceden a veces por terceros, ¿sí? Aquí se obtiene una técnica de conducción, el dominio de su motocicleta, sin importar el tamaño, la cilindrada. Las medidas de la pista son la misma para todos, no hay distinción si es Harley, si es Italica, si es BMW, si es Vento, si es Suzuki. Todas las motocicletas caben en la pista. Recuerden que en las vialidades no hay calles para Harley, calles para BMW, calles para repartidor, calle para pizzero, calle para jarlero. No, todas las vialidades son para todos. Entonces, aquí obtienen una técnica de conducción. Empezamos desde cero. Quien ya tiene muchos años conduciendo la moto, del tamaño que sea, pues llega aquí y en las prácticas, aquí en las técnicas, pues se da uno cuenta que se carece de algo, aunque ya llevemos años conduciendo la moto allá afuera en la jungla del asfalto. Y les comentaba, saludos Ernesto Reséndiz, Fernando Cárdenas, saludos. Y les digo, ya llevamos con la administración desde el 2015 participando en esta cultura vial. Y esperamos y ya estamos seguros que continuamos otros 6 años con la administración siguiente. Como sociedad civil y como promotores ciudadanos, pues siempre estamos apoyando al motociclismo en general para que tenga buenas técnicas de conducción. Les comentaba hace un rato que este es el onceavo consecutivo taller. Hacemos uno cada mes. Ha habido veces que repetimos 2 veces por mes. Hoy nos tocó la pista un poco corta porque no pudieron sacar esos vehículos, ya que los colaboradores de la secretaría pues andan de gira y no estuvieron aquí para retirar estos vehículos. Y ahorita nuestra sede oficial, que es el Auditorio José Ortiz de Domínguez, pues está ocupado con vehículos de entrega y recepción de la administración saliente para entregárselas a la administración que sigue. Pero ya regresaremos para el auditorio, yo creo que en octubre, noviembre ya estamos de regreso para allá. Allá tenemos una gran cantidad de metros cúbicos, más bien metros cuadrados para la práctica. La pista pues hacemos 2 ochos, 4 círculos, un zigzag más largo y unos slalom y unos círculos más cortitos que hacemos allá en aquella parte. Pero les seguimos invitando a que se afilien a REMUV y cuenten con los beneficios de estar en esta sociedad civil, ya que los beneficios tanto viales como la compra o contratación de pólizas de seguro, de gastos médicos, de óptica, de asistencia jurídica, pues tienen precios preferenciales con convenios que hemos hecho con empresas e instituciones. Alex Mejía, saludos. Hoy aquí tenemos alrededor de 17 participantes. La mayoría de ellos son nuevos en el motociclismo. Lo han comprado por una necesidad de trabajo y de transporte. Bueno, en un ratito regresamos. Vamos a continuar aquí con la capacitación de los compañeros motociclistas.